¿Cómo estás, Solé? Con el delantal puesto. Muy bien. Aunque lo mío sea todo para... ¿No? Pero no importa. Yo sí, si entrarías en mi cocina, te ataría el pelo. Pero bueno, acá todo vale. ¿Por favor? Con los pelos. No, no, ahora no me van a dejar pelos. Así regalada. Una gomita de pelo, no, por no, favor. Igual estás bella. Un broche. Hoy te perdono. Hoy puedes. Hoy puedes. Bueno, no. Hacemos como que es una prueba. Es una prueba. A ver, muy bien. Bueno, Solé, como te comenté, la famosa carbonara. Sí, buen día a todo Uruguay. Muy hoy estamos acá. Bueno. Muy gracias, Nacho, por venir a hacer el gran cierre de una semana espectacular con alegro, una receta tuya que siempre es muy bienvenida. Bueno, la gente dirá, colegas que me están mirando de ahí, tengo la tribuna allá en Paysandú de todos mis colegas que me están mirando, les mando un gran abrazo a todos ahí. Carbonara. Es un plato que es a base de pasta, ¿sí? Y tiene aceite de oliva, tiene un queso pecorino, puede ser un queso parmesano. Me gusta la pasta para este sábado como menú porque viste que es de fácil digestión. Bueno, pero yo no voy a hacer pasta hoy, Solel. ¿Ah, no? No, yo voy a usar zucchini. ¿El zucchini? Zucchini. Lo que voy a hacer, el zucchini, lo voy a cortar bien, bien finito. Sí. ¿Sí? Vamos a cortar, yo lo tengo... Pero era para acompañar la pasta, la carbonara. No, no, no. La carbonara es la salsa que va en la pasta, ¿sí? Claro, por bien. Eso. Entonces yo, lo que dije, había gente que me pedía platos vegetarianos. Sí. Y me decía, me encanta la carbonara, pero no tiene panceta, porque tiene panceta, sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a inventar una carbonara vegetariana. Entonces, perfecto. Pero me la jugué, me la jugué. ¿Puedo hacerme un plato de tallarines con esta salsa vegetariana? Claro, sí, claro. Bueno, a eso voy, a eso pero voy. Pero yo voy a simular los tallarines con nuestro zucchini, ¿entendés? Vos volás con la imaginación, ¿eh? Así que los tallarines son de zucchini. Los tallarines van a ser así, van a ser laminitas de zucchini. Sí. Y las vamos a cortar bien, bien finitas, ¿sí? ¿Cómo me gustaría cortar así? Va, bueno, tengo... ¿Qué hace Font ahí? Font. Tengo unos cuantos, tengo Font unos... ya está preparado para el himno mañana, que es un momento, sin duda, emotivo. Font. Qué lindo Uruguay. Tranquilo. Bla. Vos confiá que esta selección, de verdad, confiá. Tiene garra. Yo estoy ahí latente también por el Uruguay, o sea, soy corazón argentino y bueno, ya el Uruguay me está ganando también la partecita esa, así que... Y mañana a las 11 de la mañana estás prendido, antes. Ni hablar, me gusta un poquito la previa, me gusta la previa. Mirá, bueno, el zucchini, estamos acá. Lo que yo hice acá, acompañame, bueno, mirá, vení. Nuestros tallarines de zucchini, ¿verdad? Sí, yo tengo acá, en un baño María, puse... manteca, un poco de aceite de oliva, ¿sí? No, te me adelantaste. La mantequita está acá abajo, mirá. ¿Ves que se ve? Bien. Yo lo que hice a la manteca es vamos a hacer una especie de confitado, ¿sí? De nuestro zucchini. El confitado es cocinar a muy bajita temperatura, nunca debe hervir la materia grasa, ¿sí? De manera que nuestra materia prima se cocine muy suavecita, entonces quede toda embebida con ese sabor que tiene nuestra materia grasa. ¿Ah? Entonces esta la vamos a dejar acá trabajando, la vamos a ir toqueteando a poquito. Ahí va, viste que se va como embebiendo. Ella no tiene que. No se va ni a sobrecocinar ni nada. Perfecto. ¿Sí? Nuestra manteca, nuestro aceite de oliva que tengo abajo, es lo que nos va a cocinar nuestro zucchini. ¿Sí? No lo vamos a saltear ni nada. Bien. Paralelamente. ¿Podríamos haberlo salteado igual? Sí. Yo simplemente lo inventé así porque me pareció. Un poquito más sabroso. Si lo salteo, el zucchini queda más crocante y me va a perder esa textura que tiene una pasta, ¿me explico? De tallarín. Claro, yo quería simular un tallarín. Exacto. Como dijo nuestro amigo Nicola Poltronieri. Sí. Vamos con la pimienta. Acá adentro el confitado. Bastante pimienta negra. Esto es un plato típico italiano, ¿sí? Italiano de Roma. ¡Opa! Yo acá haciendo un plato nuevo uruguayo. Lo vamos a patentar. Tan vegetariano no diría que es uruguayo, pero bueno, pongámosle. Tengo muchos amigos, amigas, bueno, misma Sofi que me pide siempre plato vegetariano. Vamos con un quesito parmesano rallado adentro. Bien. Esto me encanta, esto explícamelo. Bien. ¿Cómo lograrlo? Esto es un huevo poché. El famoso huevo poché. El famoso huevo que poché. Me encanta a mí con las ensaladas. Hacemos un huevito ahí. Pero no sé hacerlo, ¿eh? Bueno, es muy sencillo. Yo se lo voy a enseñar. Ponemos agua a hervir. Sí. ¿Sí? Cuando llega a hervor el agua, bajamos al mínimo. Bien. El agua rompe hervor a los 100 grados. Sí. Al bajar al mínimo, al fuego corona, va a bajar entre 70 y 80 grados la temperatura del agua. Sí. Lo que vamos a hacer es echar un chorrito de vinagre. ¿Sí? Vamos a sacascar nuestro huevito. Vamos a correr un poquito acá. Se nos toma acá el zucchinito este que no juega más. Vamos acá, mirá, así se ve.
Así se ve como queda adentro. Acá. Bien. Entonces, tengo nuestro chorrito de vinagre. Chorrito de vinagre. Y vamos a hacer un remolino. ¿Y el vinagre por qué, che? El vinagre, el vinagre ayuda a que no se nos rompa el huevo. ¿Sí? En el contacto con la temperatura tan fuerte del agua. Mirá. No sé realmente qué reacción química produce, pero... No viene al caso. Ahí revolvés. Mirá, haces un remolino y le echás el huevo en medio. Y automáticamente lo seguís laburando arriba, ahí, ¿ves? Para que lo sigan volviendo, la misma clara la sigan volviendo. Ahí, ¿ves? Lo vas toqueteando ahí. No lo dejás que se deje de circular ese remolino. Y una vez que ves que la clara envolvió la yema... Sigue a fuego bajo, nunca apagás el fuego. Mínimo. Bien. Una vez que envolvió la yema, ahí lo dejas. Un minutito. Minutito y monedas. Bien. No tanto porque se nos va a sobrecocinar la yema y va a quedar una yema muy cocida. Perfecto. ¿Está? Bueno, yo voy a sacar... Acá está hirviendo, vamos, entonces... Bajar la temperatura. Así que ya le pusiste la manteca, el queso, el chorrito de aceite a los zucchini que se están haciendo a baño María mientras hago el huevito pollé. Y acá tenemos unos champiñones. Acá los champis. Los champis lo que vamos a hacer es simular la panceta. ¿Está? Obviamente esta carbonara lleva como materia prima principal también es la panceta o el tocino ahumadito. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es saltear. Se me deja nuestra hermosa cocina. No te, a ver. Por favor, ayuda con la hornalla. ¿Sabes que nos está faltando Fede? Fede, llamámelo Fede de Rusia. Fede, es un incendio en la cocina. Oiga, y no sabemos... No sabemos cómo prender. ¿Qué querés hacer? Vamos a prenderla. Vamos a prender acá. Lo que vamos a hacer es saltear. No toqué nunca esta hornalla en mi vida. Así ahí falta los fuegos, falta quemarme. Es muy moderna para tengo las manos... Como si viste el pollo cuando se quema las manos, cuando te das un pollito y queda todo con fuego. Sí, sí, tengo sí. Las manos así quemadas por los fuegos. Bien. Bueno, ¿qué para los champis? Para los champis. Dale, a ver. Simplemente vamos a picarlos. Sí, pero esto vos decís que me llena a mí o lo tengo que acompañar con algo más. No, te va a llenar. Con 2 kilos de asado. 2 kilos de asado. No seas mal. A ver. La cocina vegetariana hoy en día está explotando cada vez más. Yo soy súper carnívoro, ¿sí? Me encanta la cocina. Y sé que esto está bueno también. Además esto es diferente para los vegetarianos. Bueno, para los vegetarianos y no vegetarianos. Yo no soy vegetariana y me encanta esto. Claro, yo en el restaurante tengo... Yo vendo sushi, ¿tá? Mi fuerte obviamente es el sushi, pero tengo diferentes tipos de platos también y sushis vegetarianos. Y que tengo unos clientes que tienen como un foro dentro del mundo vegetariano que se está fomentando mi restaurante y como que lo están tirando para arriba porque dice que se come muy rico y aparte se tiene una carta vegana, que no mirá es común vos, claro, en Uruguay. Exacto. Entonces está buenísimo darle esa oportunidad también a los veganos. Mami que queda, recordando. Luis Alberto Herrera, 1414, ahí a pasitos de Rivera. Hoy, por ejemplo, es una opción. Hoy es una alternativa para esta hoy es noche. Una opción, es un día fuerte, así que bueno. No pasamos partido. Tratamos que sea un lugar. No, bueno, de noche lo que pasa es que igual no hay, pero mañana no, mañana lo va a haber en la casa el partido. Sí, va a haber el de Argentina y después va a haber el de Uruguay. Mañana la gente no se mueve. Mañana se para el planeta. Yo creo que mañana no, la gente no va a circular por las calles, más que para trasladarse en todo caso de una sede a al otra. El delivery funciona. Bueno, y tengo todos los champis cortaditos. Bien, ahí vamos. ¿Qué hacemos? Tengo acá, voy a buscar una mantequita que tengo acá en la heladera. Vamos a poner un poquito de materia de grasa acá para ayudar a nuestra cocción. Muy bien. Pará, ¿y esto te olvidaste ahí el pollé o no? ¿El pollé? Ya pasó un minuto. Yo tengo otro preparado porque sabía que me podía poder, pero no, pero me a podía me olvidar. Eso, me podía olvidar. Cocina. Y siempre tenés que tener un plan B. Vení. A ver. Mientras el Fede le pone ritmo a la cocina. Ahí, para con esto. Vamos con esto, mi vida mía. Mirá que vino. Mirá. El pollé. Pará, tengo miedo. A ver si... Déjalo ahí. Venga, ahí va. Ahí. Tremendo, pollé, solo. Mirá, viste que me acordé. Pero en casa no me pasa, me olvido. Viste, entonces, me estás pendiente acá, me estás dando una manito. Te juro que a veces voy tan bien. La receta me salió bien, todo. Lo pongo al horno y se me pasa. Se te pasa. Me olvido. Me enganché con otra cosa. Tengo unas anécdotas. Cada vez que se me quema algo, me acuerdo uno de los primeros trabajos míos en Buenos Aires, en un restaurante. Un día quemé 2 brownies, así al hilo. Me pongo a hacer las cosas, hago un brownie y lo quemé, lo escondí porque me iban a pegar una... ¿Eso? Terrible. Porque además cuando le pones todo el cariño a mí que me cuesta, ¿viste? Ponerme las pilas o algo así.
Y después me olvido y se me quema todo. Sí, lo vuelvo a hacer y se me vuelve a quemar. O sea. Bueno, los Jumpy. A ver. Los Jumpy le vamos a dar una fuerte selladita. La idea es que queden ahí bien rehogados. Ojo cuando usamos champiñones, cualquier tipo de seta o de hongo, llamado seta que no conoces, esto es una para seta. Para solo le pusiste un chorro de aceite, ¿no le pones algo más ahí? Acá, acá le puse sí. Manteca, puede ir aceite. Vos me decís, ¿lo vas a salar? No, el hongo no se sala hasta el minuto menos 3 de sacarlo del fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto es un tip muy importante. Porque el hongo, allá de por sí, en el champiñón, por ejemplo, se llama, la variedad esta se llama champiñón de París, tiene un 90% de humedad, de líquido en sí. Claro, entonces si le pones la sal, chau. No me va a llegar a ese sellado que yo quiero. Perfecto. Y me va a desprender un líquido y se me va a hervir. Bueno, dejaron la expectativa de cómo vamos a emplatar esta opción vegetariana de carbonara by Nacho Lacava. Tenemos otra pasta. Nuestra pasta zucchini, ¿se acuerdan? La confité en este baño de confitado, de materia grasa. Miren cómo está, confitadita. Yo tengo un sartén acá previamente caliente. Debería ser la música de los cocineros, escuchen. ¡Ay, qué lindo! Lo tengo apagado el sartén aquí, ¿eh? Es solo un momento que le di calor para que termine de tomar ese sabor a la materia grasa por medio del sellado. Notable ¿sí? esto, Nacho, qué buena idea. Está buena. La verdad que la hice otro día en casa. Yo no soy muy fan de la cocina vegetariana, pero me estoy enganchando cada vez más. Sos bueno, la acaba. Y tengo, acá lo que hice, ¿se acuerdan? El champiñón. Sí, champiñón. Mira, parece panceta quemadita, ¿no? Sí, bueno, está bárbaro. Es la idea. Yo le había picado un quesito, ¿se acuerdan también? Que lo puse en la cocción. ¿Y qué faltaría si el...? Lo que faltaría, bueno, yo le voy a poner más pimienta. Sí, por favor. Siempre bienvenido. Y obviamente no puede faltar en nuestra carbonara, vamos a emplatar acá, el huevo. Por supuesto. El huevito. Entonces vamos a meter. Qué delicia esto. Ya saben que todo lo que hace Nacho lo pueden encontrar en Umami, allí en Luis Alberto de Herrera, esquina Rivera. Mirá, imperdible. Mirá que es esto, mirá que es esto. Un espectáculo, señoras y señores. Ahí va. Qué linda manera de terminar este viernes. Y mirá, un vinito blanco, un yardo. A ver un huevo pollé ahí. Mirá, huevito pollé acá. ¡Qué jugador! Por favor, señoras y señores. Le ponemos una pimientita. Y avísame que nos vamos, ¿eh? Uruguay nomás. Nos vamos con esto, señores. Señoras y señores. Venga Sole, venga Karen, venga Antonella, venga Lourdes. Señoras y señores, que tengan un gran fin de semana. Arriba Uruguay, vamos, a disfrutar Lourdes, el partido, Karen, por la pantalla de Monte Carlo Televisión. Importa. Con una gran previa. Así que imagínense, tenemos debate celeste, previa todo, ¿eh? Vamos arriba, buena tarea y vamos. ¡Vamos arriba, Uruguay! Compartir eso. Mirá esto. Para a ver. Acá. Ah, acá nos ¡oh! Mirá. ¿Qué viene a ser esto? La carbonara vegetariana. Con zucchini. Con zucchini.